Dale. Yo soy Gastón, el guitarrista. Gastón, guitarra. Yo soy Matías, el cantante y el bajista. O al revés. Tocás el bajo y cantás. Toco el bajo y tocas el bajo y canto. Claro, es bajito y cantante. Canto y toco el bajo. Pero no la pero no, bajo y canto. Pero no, no que bajito. No, no, no pero, que bajo es. Claro, no, yo soy gordito, no, que no, nadie. Soy gordo, soy gordo. Para que me querés la de Mirta Legrand. Me querés la de Mirta Legrand y hago digo la misma boludez. Yo canto y soy bajita. Yo canto bajito. Mirta tiene como 70 más que vos. Yo canto bajito. Yo canto bajito, ¿sabes? Yo le digo, ah, vos cantas y tocas el bajo. No, no, ¿era coca lo que estaban tomando? Toco el bajo y canto. Cuando no se sabe si es un programa de humor, de música, ¿en qué rubro va? No sé, pero... Es un problema de problemas. Mientras oye una burrita de la mesa... No, el programa, queda... digo, ¿en qué rubro bueno, va? Bueno, pará, che, que al final menos no nos presentamos bien. Vamos de vuelta, por favor. Yo soy Martín, guitarrista. Toca la guitarra. Él se llama guitarrista y toca también la guitarra. No, no. Luis y soy ¿qué? Baterista. ¿Vos estás filmando batero? Sí, toda mi pelota. Los bateros filmamos. Él no es Luis. Él es Luis. No, yo con el amigo de Mario. Toda la pelotudez de la conductora la va a ver toda su familia. Claro. Saludos. Bueno, chicos, ¿y de cuándo viene el Seibo? No, quédate. Sí. Son 4 años y medio. Sí, ya casi 5 años. Muy intenso. 4 años y medio. Yo no. Estamos cansados. Sí, sí. ¿Cómo? No me digas. Sí, estamos a punto de separar. Vinieron juntos. Vinieron juntos. Se despiden acá en el programa. Vamos a despedirnos acá en el programa. Si algo nos faltaba era eso. Qué bueno que estaría igual, ¿eh? Bueno, no. A los cautelos. No, no, no. Se peleen acá. ¿En qué terminó, Montes? ¿En qué funeral de pelea? No te voy a tener ninguna duda. ¿Cuánto puedo responder? Nos vendemos rocampoba. Si dura 20 minutos y está todo bien. Más. Pérense, que salga sangre. Si la vamos a hacer, hagámosla bien. Es la idea. Hay cámaras que están... Es la idea. Lástima que no bueno, se puede. Bueno, dale, 4 años. Arrancamos, edad promedio. Siempre está, él el último en entrar, ustedes tres ya estaban. Era en septiembre del año pasado, más o menos. Él es Luis. Luis. Otra vez. Luis Capuz. Empezamos en el año 2005-2006. Verano de 2005. Verano de 2006, ¿viste? Sí, 2006. Somos todos amigos de barrio. Son todos del barrio, son todos conocidos. Yo y él, que es el otro violero. Son el segundo o primero. Che, ustedes son toda la banda, ¿no? Nos falta la banda. Nos falta el tecladista. Un tecladista que entró. No, después que él, o sea, hace Felipe. 5 meses, aunque tocó ya varias veces con nosotros. Como villano invitado. Claro, vendría ahora ya sería parte. Una pieza importante de la banda. Hace mucho ese que sabe música, ese, por eso. Claro, ese sabe música. Es inteligente. Oh, es el Denson, ¿no? Claro. No. Es el que escribe partitura y nosotros la cantamos. No, todavía no se quiere meter a discutir con nosotros porque somos bastante más alto que él. Y somos 4. Somos flaquitos. Y somos 4 contra 1, entonces pierde. Claro. Ojo que debe ser re jodido entrar a una banda también. Y mirá que debe ser bajito, ¿eh? Será bajo. Che, debe ser jodido entrar a una banda ya formada, ¿no? Sí. Que fuiste el último en... Encima en yo entré con un mes... A mi viejo le robé el baterista. Claro, ese por eso ya viene todo claro, vino... Yo entré para una fecha que tenían ellos comprometida y el baterista se fue. Entonces me pidieron si le podía hacer la... ¿Viste que los bateristas...? Está acá. Se fue. Hacen eso los bateristas, se cuelgan la fecha los bateristas. Son el baterista no lo ve nadie, está allá atrás. Y se tiene que hacer notar por irse. Ay, qué malo, qué feo eso que dijo. Qué figura la historia. Qué feo eso que dijo. Decime. Entonces tenía una fecha con el tipo Chapulín Colorado para salvarles la fecha, ¿no? Sí, una mala hora y después. Y después se jorobaron porque me tuvieron que tolerar. Claro. Si no les quedó otro, pues no consiguieron nada mejor. No, no es amigo. No, él tocaba la batería para la banda. Una banda que tenía mi viejo y que la sigue. Y no, después le buchonea todo a tu viejo. Claro. No. Lo va a escuchar esto. Volvemos a ver. Él tocaba la batería en una banda a la que se reincorporó mi viejo y lo conoció. ¿Y tu viejo qué hace? Canta tu hijo y escribe letras y golpea la barriga. En realidad esa es la idea, pero no tira. No, él agrega la poesía y la canta, nada más. ¿El qué?
agrega la poesía y canta. ¿Agrega? O sea, la letra. Porque la letra está compuesta, es una música muy experimentada, el álbum. Muy de sala de ensayo, ¿no? Bueno, igual estamos hablando de Sin Red, la banda. Sí, claro, eso es lo que hace todo. Claro, bueno, nosotros también. Bueno, ahora nosotros. Que para eso vinimos. Nos encontré a él, fui un par de ensayos y bueno, después le dije, che, que le toca. Aparte nos salvó la vida porque nosotros íbamos a tocar en el 2 kilómetros por SIDA. Claro, un festival de Parque Patricio. En diciembre y en septiembre el año pasado nos quedamos sin baterista. Dios. Entre buscar así a las corridas, zarpado, justo vino Luis, que nosotros ya lo veíamos escuchado a Luis y hemos dicho, este tipo es una bestia, pero no le vamos a decir que toque con nosotros porque nos va a revolver con el chiste. Y bueno, se lo ofrecimos y le gustó y... Che, ¿y qué? ¿Al toque te aprendiste los temas? No, no, todavía no me los aprendí, pero no se dan cuenta. Total, es puro ruido la batería. No. Tenemos, ahora, dentro de poco, vamos a grabar unos 8 temas. ¿Tienen algo grabado ya o...? Sí, eso ya, con el otro baterista. Claro. Todavía con él no grabamos nada. Con Luis te voy a llamar. Claro, con Luis. Bienvenido, Luis. Hola, yo soy Luis. Claro. Ese es otro tema, ¿viste? Amante de profesión. Amante de profesión, claro, esa. Hola, soy el mejor amigo de todos los chicos de esto. Este es un tema también, porque por ahí grabaste todo y se te fue uno. Y sí, es un bajón. Y ya no, te fue grabado, ¿no? Sí. Igual hay que sobreponer la situación, también hay, ¿no? Que lo que pasa es que grabar es grabar un momento. La banda suena siempre distinto, en realidad. No es que... Tratamos de hacer los temas con un orden, ¿no? Que suenen siempre igual, pero es obvio que es va a sonar distinto siempre por cuestión de equipo, de salud, de cualquier cosa. Te pasa cualquier cosa, ya está, suena distinto. Es rarísimo porque un ensayo que ensayan, qué bien que sonó bárbaro. ¿Sonás? Y a la semana siguiente nos estamos tirando con botella, porque claro, es horrible. Suena pero no es por una cuestión de cartel o liderazgo, digo... Josecito y su banda, ¿no suena igual que si Josecito cantara en la banda llamada tal? Sí, debería. Entiendo la pregunta yo. Yo tampoco. Un solista necesita de una banda, necesita de músicos, ¿sabes? Para cantar. No, claro, no, solista que es diferente. Arjona. No, pero el caso es diferente. Montes, Arjona es solista y viene con semejante banda. Y da lo mismo que Juan Carlos. Lo que pasa, no me quiero imaginar que el show está en función de ese músico, digo, o ese cantante. Pero no es por una cuestión de liderazgo, no de mala leche, pero digo, bueno, a ver que nos contesten. Claro. Pido la palabra. La mejor respuesta es algo que decía el baterista que se fue, que es, no somos un solista y músicos que acompañan, o músicos que quieren hacer música, y no, somos cuatro solistas, todos nos metemos demasiado, los cuatro componemos todo, hasta las letras, ¿entendés? No es que, claro. No, yo hago las letras y el que quiere hacer una letra acá no la mete ni loco, que se va a expresar una otra banda, no. Acá viene con la letra. Que va la primera entrada. Buena pizza. Ojalá que sea. Si con él que toca la guitarra, quieren componer una letra. Es más muchos lo hacemos grabados. ¿Todos componen? Sí, todos componen. La música y la letra. Claro, la trabajamos, pero siempre muchísimo. Por eso no es que acá no es que yo porque cante y toque el bajo tengo más derecho, pero no, es todo lo mismo. Claro, quizás ahora, por ejemplo, uno puede hacer. Hay casos en otra banda. Él tiene más izquierdo, ¿no es zurdo? Bueno, paren, la producción me está haciendo señales, me muestran carteles. ¿Qué pasó? Primer acto, Seibo. Vamos a ver quién toca. Primer acto en vivo y después escuchamos el acústico. Sí.